Hey, what's up, guys? This is the last day of the year 2021. Happy New Year. And check it out. I am coming. This is going to be an unedited video. I am coming almost live, basically. I'm going to upload this really fast. I am in Viña del Mar, Chile. And I have been trying some of their phenomenal beers down here. And today I want to bring you a special hazy double IPA. And I'm going to do this in Spanish too. Bienvenidos mis amigos, tengo que hacer este episodio en español porque estoy transmitiendo directamente desde Viña del Mar, Chile, en la despedida de año 2021 y he estado probando muchísimas de las cervezas artesanales riquísimas que están haciendo aquí en Chile y hoy les traigo una Hazy Double IPA. ¿Ok? Para ser específico, les traigo la Mariposa Hazy Dipa, como pueden ver ahí, 8% alcohol. This is a Hazy Double IPA, 8% by volume, called Mariposa. Now here's the funny thing, I don't know anything about the different breweries, anything like that. So this one says Cerveza Zor at the top, but it also says Cervecería Talagante. So I don't know who's the brewer, but who cares, right? I don't even have the right glasses, which, as you know, I always say is a great part of being a beer connoisseur. But I couldn't pack all my awesome glasses in my suitcase. Así que no sé si esto es Cerveza Zot, si ese es el manufacturero o si es la cervecería familiar Talagante, como dice aquí. No sé cuál de los dos es el que hace la cerveza, pero no importa. Vamos a disfrutarla como quiera. Y no puedo tener los mejores vasos, como siempre digo en mi canal. El vaso apropiado es una de las mejores maneras de demostrar que somos conocedores de cerveza. En este caso no pude empacar mis vasos que tengo en el estudio, en la barra siempre listos. Así que hoy nos vamos con el vaso del hotel. Pero es un vaso bastante ancho, así que debería darme la oportunidad de los aromas. Así que vamos a comenzar rápidamente porque estamos en la despedida de año y no me quiero perder los fuegos artificiales que van a ocurrir aquí ya en breve. Así que aquí voy a degustar esta cerveza. Como ustedes saben, me encantan las Hazy IPAs. Y miren eso, ¿por dónde empezamos? Siempre por la apariencia, especialmente las tres C's de la apariencia: color, claridad y carbonación. As you know, my friends, where do we always start? Appearance, right? Color, clarity and carbonation. Now look at that. It's kind of like a very dark. What is that? It's not yellow, it's not amber. It's kind of like a pale orange color, I would say. Wow, that's not even a color. It's almost greenish in nature and very, very hazy, obviously very, very cloudy and not a lot of carbonation. There was just a firework that just rang behind me. It's only like 9:30 or something, so they're getting ahead of the game here, but not a lot of carbonation I'm not seeing. And you saw not a big head of foam. It's kind of like off white head of foam, not, you know, not a lot of head, and it's losing that fast. Now the aromas are impressive because even from here with this glass, wow, there's a huge passion fruit aroma here. Tiene un aroma de, bueno, en Puerto Rico le decimos parcha. Me he enterado en Costa Rica y en Chile le dicen maracuyá. No sé cómo le dicen en otros países latinoamericanos, porque eso es lo divertido del español, que tenemos un mismo idioma, pero diferentes palabras para describir lo mismo. Así que en inglés se dice passion fruit, en Puerto Rico le decimos parcha, maracuyá en Chile, pero un aroma fuertísimo de maracuyá. Y luego también tiene un poquito más como de una piña, pero bastante, bastante ya madura. Así también como algo cítrico, un poquito, un color pequeño cítrico, como la cáscara, diríamos, de la naranja. O tal vez de incluso de la toronja. So there's a lot of passion fruit, a little bit of ripe pineapple and
little bit of citrus there, kind of like an orange rind or even like a grapefruit rind. So I'm gonna taste it now and let you know how it goes. Ahora la voy a probar. Siendo que es una doble hazy IPA, sinceramente el alcohol no es tan poderoso en el sabor. Es bastante amarga, el amargor se siente completamente en el paladar, en la punta de la lengua se siente el amargor, inmediatamente un poco ese cítrico de, como yo diría, como una toronja, y luego entonces comienza a abrir un poco más los sabores, ya le digo, como de la maracuyá, de la parcha, y se siente incluso un poco más como naranja, ciertamente un poco más como naranja, y en la parte de atrás del sabor se mantiene el amargor. Sin embargo, el calorcito, tiene un poquito del calorcito de la gran cantidad de alcohol que tiene, pero no es preocupante, no es nada que sea muy contundente. So, the tip of the tongue is sort of bitter, more like citrusy bitter, grapefruity bitter. The body, you know, the middle of the palate, you get a lot more of that passion fruit, a lot of that orange, and it ends slightly bitter, but the heat, you feel the heat, the warmth, I would say, of that, you know, high alcohol by volume, it's 8%. And, but it's not overpowering. It's very nice. Now, los madridajes, como le decimos en español, the pairings, en este caso, en Chile hay divinos ceviches y esta cerveza es especialmente hecha para ceviche. Ya sea un ceviche peruano o chileno, ya sea un ceviche con salsa, con leche de tigre o de alguna otra forma, esta cerveza está perfecta para cualquier ceviche, ya sea con reineta, con salmón, con lo que usted quiera, cualquier tipo de pez blanco también sabría rico. Así que le voy a recomendar que cuando tenga un ceviche chileno o incluso peruano, esta es una gran cerveza. So, as you know, the pairings are what rounds us up as connoisseurs. And you know, hazy IPAs are great with ceviche. I've said that many times. But this beer, being in Chile, I have tasted many great ceviches over the last 2 weeks that I've been here. And this is no exception. Try it with a great Chilean ceviche or even Peruvian ceviche. As far as other pairings, great with other seafood. It's going to be great with other seafood that has kind of like that citrusy. Otros madridajes que podrían hacer, cualquier tipo de pescado o incluso crustáceos que tengan alguna salsa o algún aderezo cítrico estarían perfectos para esta cerveza. Así que esto va a ser todo por hoy, mis amigos. Voy a tratar de subir este video lo antes posible, antes de que se acabe el año. Y les agradezco su patrocinio. Espero que pronto vuelvan a sintonizarme cuando haga otro video de degustación de cerveza. Y hasta entonces, disfruten. That's all for today, my friends. I'm going to try to upload this video real fast here without editing. And I hope to see you. I hope you tune in when I release my next beer review video. And until then, enjoy.